Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos, bienvenidos nuevamente al tiempo que constantemente tenemos en la palabra, limitado en ocasiones, pero siendo la palabra de Dios, es enviada y produce en nuestra vida, en nuestro corazón, el germinar la fe necesaria. Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cada una de las historias narradas en la Escritura, cada una de las vivencias que los evangelios nos plasman, no son solamente historias. Para nosotros es una narrativa, para ellos fue en su momento una experiencia de vida y motivos que alentaron y fortalecieron la fe no solamente de ellos, sino la fe de todos aquellos que pudieron ser testigos de las obras maravillosas y de los milagros, de las maravillas que Dios hizo en su momento. Evangelio de Juan, capítulo 11, nos vamos a trasladar allí. Dos hermanas, un hermano, amigos de Jesús, que abrieron las puertas de su casa a Jesús y Jesús depositó allí la palabra. Pero no solamente depositaría la palabra, el testimonio de lo que él era, sino depositaría más allá de su palabra el testimonio de vida y de resurrección, el mayor milagro que ellos pudieran ver, algo asombroso para sus ojos. Pero ¿quién es Dios para nosotros sino aquel que hace maravillas? ¿Quién es Dios sino aquel que hace milagros? Su hermano enfermó, Jesús estaba en la última Pascua, en la cual habría de ir y consumar el propósito para el cual había venido a esta tierra, no solamente sanar, no solamente liberar, no solamente fortalecer con el perdón, sino llevarnos a la salvación eterna, llevarnos con el Padre. Se encontraba distante con sus discípulos, en tanto que dos mujeres estaban enfrentando una situación de enfermedad con su hermano. No sabían ellas, utilizando la palabra de boga en el día de hoy, que esa enfermedad habría de escalar a otros niveles y que su hermano habría de morir. Aún así, ellas mandaron decir a Jesús. Y lo curioso es que mientras otros no sabían dónde Jesús se encontraba y le estaban buscando para asesinarle, para matarle, ellas sí sabían dónde se encontraba. ¿Qué nos indica la Escritura? Que Él siempre va a estar cercano, aunque esté distante de nosotros en tiempo y distancia, nosotros sabremos siempre a dónde dirigirnos. Siempre habrá una puerta por medio de la cual nosotros habremos de llegar a Él. Los demás no sabían, pero ellas sí sabían. Enviaron a decir a su maestro que el que amas está enfermo. Jesús no va. ¿Por qué? Porque conoce lo que se va a desarrollar en tiempos posteriores. Aquella enfermedad de su amigo no sería sino para la gloria de Dios y él haría ver al mundo, como bien lo dijo, para que nosotros creyésemos no solamente en aquella resurrección temporal de vida, sino en la resurrección eterna. Capítulo 11, versículo 21. Cuando Jesús llega y cuando Él llega, llega a ser una obra sin límites, limitada la fe. ¿Está limitada la fe? ¿Está limitado Jesús a hacer lo que Él quiera hacer en su tiempo y en su momento cuando Él llega? Porque de que llegará, llegará. No llegó cuando ellas lo requirieron, pero llegó cuando tenía que llegar para hacer lo que tenía que hacer. Le dice Marta: mi Señor, si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Si hubieras estado aquí. Esa misma expresión la repite María cuando Jesús se encuentra con ella. Mi Señor, si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Después el mismo Señor, ante aquella situación, le dice a Lázaro, conmovido por la situación que viven aquellas dos mujeres: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. El ver la gloria de Dios, ¿por qué se limita? Se limita por nosotros no creer lo que Dios puede hacer, pero Él nos dice:
¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y hoy hemos estado hablando en esta semana acerca de que nosotros, como hijos de Dios, mientras una palabra media entre nosotros y la realidad que estamos enfrentando, no hay límites. En estos tiempos difíciles de pandemia, que todavía no cesan, no acaban, volvemos a ver cómo el poder ilimitado de Dios se sigue manifestando y sigue actuando. Muchas veces quisiésemos que la enfermedad no llegara, que no nos tocara. Muchas veces no quisiéramos que la temperatura sobrepasara los límites normales en nuestro cuerpo. Quisiéramos no sentir ninguna molestia. Cuando antes de pequeños o con una gripa o con alguna situación en nuestro cuerpo la experimentábamos, pero la podíamos superar, era normal. Si había una infección en las vías respiratorias aéreas, y íbamos con los médicos, recetaban un antibiótico, teníamos que padecer 1 o 2 días, pero no había temor en nuestro corazón. Pero hoy, ante esa amenaza de virus que en el supuesto de llevar a la muerte invade nuestro cuerpo y tenemos temperatura 1 o 2 días, inmediatamente sobreviene el temor. Temor si antes no lo teníamos cuando nos enfermamos de alguna situación parecida. ¿Por qué ahora tememos y antes no temíamos? Antes no temíamos porque sabíamos que aquella infección pasaría durante 2, 3 días, que un antibiótico auxiliaría para que pudiéramos salir. Pero no teníamos el espectro o el fantasma de la muerte detrás de esa enfermedad. Pero hoy lo que el enemigo ha hecho es poner el fantasma de la muerte detrás de esa enfermedad. Y el mundo teme, y nosotros tememos también, y nos sumamos a un pensamiento que el mundo tiene. Pero nosotros, dice la Escritura, no somos del mundo. Aun si tal fuera eso allá, nuestra vida está escondida con el Cristo en Dios. Y no dice la muerte, nuestra vida está escondida con el Cristo en Dios. Si morimos, para Él vivimos. Si vivimos, para Él vivimos. Sea que muramos, sea que vivamos, del Señor somos. ¿Qué limita esas palabras? ¿Qué limitante hay para que nosotros no podamos creer en aquel que resucitó a Lázaro de entre los muertos, que se levantó de una tumba vacía, que llevó, cargó a la muerte, el pecado en cautividad para darnos la victoria? ¿Cómo pues no creer en aquel que no tiene límites y que puede hacer para nosotros igualmente desaparecer todo límite? Cuando nosotros vamos a la Escritura, vamos a encontrar en referencia Marcos 7, 29 al 30. ¿Qué limita la fe? A una mujer en una región pagana de Siria y Fenicia, siguiendo a Jesús en aquella región de Galilea, en donde Él hizo grandes milagros, donde estaba aquel mar, donde los discípulos pudieron experimentar y ver quién era aquel Señor que aún los vientos y la mar le obedecían. ¿Qué había de límite para Él? ¿Una tormenta? Su palabra iba y los vientos y la mar le obedecían. ¿Quién es este que camina por las aguas? ¿Quién es este que los vientos y la mar le obedecen? Él es Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que llevó y nos reconcilió con el Padre para que nosotros, sin límite, podamos ir y llegar a Él. Hermano, cuando vamos a la Escritura, en cada una de las circunstancias, así como la de Lázaro, así como de esta mujer de Siria y Fenicia, encontramos a una mujer samaritana que va a tomar agua, va en busca de agua. Es que nos han dicho que el lugar en donde se debe de adorar es este. Pues yo te digo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No te digo en este monte, límite, ni te digo en este monte de Samaria, límite. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios adorarán a Dios en espíritu y en verdad. No hay límite, no es en este monte. No es en este monte.
No hay límite para la adoración. No hay límite para encontrarnos con Jesús. El límite de los judíos era los samaritanos no deben de tener trato con nosotros. Y así le enseñaban a sus hijos. Pero para Jesús el límite no era Samaria, como no lo era Galilea, como no era ninguna región. Vayan, le dijo a sus discípulos. Mateo capítulo 28, verso 18. Vayan, vayan. Todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. ¿Cuál es el límite? ¿Los cielos y la tierra? ¿Conoces los cielos? Parcialmente. Hasta un telescopio moderno nos puede ilustrar algunas galaxias. Pues más allá de eso, Él es Señor. Todo poder, dice, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Conoces toda la tierra? Con trabajo yo conozco mi país. Con trabajo conozco uno o dos países fuera del mío. No hay límites para Él. Y si ni siquiera conozco a mi edad, en el tiempo que tengo en esta tierra, partes o regiones, la ciencia con toda su tecnología sigue descubriendo aún en esta naturaleza especies que nunca habían sido vistas o estudiadas. Van hacia el fondo de los mares y encuentran otra serie de especies. El hombre está limitado. Dios no está. Dios no lo está. ¿Y cómo accedemos nosotros? Para volver al tema de reflexión en la palabra, ¿cómo nosotros podemos ver lo ilimitado de Dios? Primeramente, cuando vemos lo limitado de nuestra condición. Vemos lo limitado de nuestra condición en una enfermedad, pero entonces a partir de ahí, de lo limitado de nuestra condición, es cuando volteamos a ver al único que no tiene límites. Así hizo esa mujer de Samaria y no se rindió. Siguió, perseveró detrás de él. Muchas veces nosotros, en la aflicción, en la tribulación, nos hacemos eco de las mismas palabras de Marta y de María. Señor, si hubieras estado aquí, si Él está todo el tiempo con nosotros, siempre estuvo con ellas, siempre estuvo al pendiente de su situación, solamente que ahora, en el preludio de su entrega en sacrificio, habría de mostrar que Él era la resurrección y la vida. Él era el poder de la vida. Y lo hizo antes de llegar a esa cruz, para que aquellos que lo vieron llegar a esa cruz pudieran creer a sus palabras. Después de 3 días me levantaré, iré con ustedes a Galilea y ahí estaré con ustedes. Jerusalén, esta parte, Judá, es para que yo venga a presentarme en sacrificio. Pero donde ustedes vieron los milagros, donde ustedes me conocieron, a Jesús que caminó sobre las aguas, que convirtió el agua en vino, que hizo milagros, no solamente a los hijos de Israel, sino a todo aquel que se acercaba, como esta mujer de Siria y Fenicia, allí me encontraré con ustedes y sus ojos contemplarán, no el sacrificio aquí, no esta tumba vacía, sino regresarán y verán el mayor de los milagros, me verán allí vivo en Galilea. Y eso es lo que ellos vieron. Muchas veces, hermanos, caminamos como Cleofas y su compañero de travesía hacia Emaús, desanimados porque no creemos en las palabras de Dios. Pero, ¿qué limita a Dios? Si no lo limitó el poder de la muerte, nada podrá limitarnos para que nosotros sigamos hacia la vida. Aquella mujer cuyo nombre ignoramos, solamente conocemos el patronímico, o sea, la región en donde provenía, pero podemos verla a ella confiando. ¿Confiando en qué? En la fe que había sido depositada en aquella palabra que su Señor le dijo. Llegando a ella a casa, dice que la encontró sana en aquella misma hora. Y eran no hijos de Israel, eran
aquellos que se acercaron viendo los milagros del Hijo de Dios. Igualmente un centurión, Mateo 7, del 29 al 30, él pidiendo, encuentra. Bueno, el centurión es Mateo 8, 13. El centurión pidió por la sanidad de su siervo y fue sanado en aquella misma hora. En aquella misma hora. Cuando María y Marta pidieron, no fue en aquella misma hora, pero fue en el momento que Dios estableció. En el caso de aquel centurión, él creyendo, supo que el Señor le sanaría y entonces en aquella misma hora sucedió. Si nos trasladamos, por favor, a una cita que se encuentra en la primera epístola del apóstol Juan, encontraremos lo que dice este amado discípulo del Señor. ¿En quién tenemos nosotros nuestra vía? ¿En quién tenemos nosotros el medio para llegar y ver las cosas que son posibles para nosotros e imposibles para otros? En Jesús. Le dice, les he escrito estas cosas. Le dice a aquellos discípulos de aquel tiempo. Y la Escritura nos dice a nosotros estas mismas cosas. Hijos míos, les escribo para que no pequen. Pero si alguno pecare, tenemos ante el Padre un abogado, a Jesucristo el justo. ¿Ante quién se presenta nuestra petición? Ante aquel que hace posible todas las cosas, así como llegó aquella mujer de Sirifenicia, así como llegó aquella mujer de Samaria, así como llegó aquel centurión, todo es posible. ¿Qué necesitamos? Creer y empezar a ver las maravillas de Dios. Muchas veces pensamos que estamos viviendo tiempos complicados y difíciles, pero ellos realmente los vivieron. Finalizo con una porción del apóstol Pablo a Timoteo, que igualmente, él dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero en esta porción que les digo de referencia para finalizar, muchas veces pensamos que vivimos tiempos difíciles, pero cuando analizamos lo difícil del pasado y lo difícil de nuestra realidad hoy, vemos que en realidad lo difícil hoy no significaría en el pasado, sino solamente una abundancia y una estabilidad. El apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2 de su primera epístola, te exhorto, dice pues, ante todo, a que se presenten ante Dios súplicas, oraciones e intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Cómo llegaron aquellos hombres, la Sirofenicia, aquel centurión romano, suplicando? ¿Cómo llegó Marta y María suplicando al Señor? ¿Qué es lo que presentamos tú y yo cada mañana? Súplicas, oraciones delante de Dios. Pero ¿cómo las presentamos? Las presentamos con fe, sin dudar, porque el que duda, dice Santiago, es aquel como las olas del mar. Presentamos, pidan con fe, sin dudar, creyendo que lo recibirán. Pidan, presenten oraciones y súplicas. Y yo veo en estos tiempos, al menos en nuestro país, en la región en la cual estamos, pidan por los reyes, por los príncipes, para que llevemos una vida tranquila, reposada, en toda reverencia a Dios y pureza. Llevamos nosotros, hermanos, dentro de las circunstancias propias de la inseguridad de este mundo, de la maldad que cada día aumenta, llevamos una vida tranquila. Estamos en casa, tenemos que comer, tenemos que salir a trabajar, conseguir el alimento, pero hay alimento afuera. Podemos salir en libertad a tocar las puertas de algún trabajo para solicitar un trabajo y lo podemos conseguir. Podemos salir a las calles, pedir una ayuda, algún alimento, alguna limosna en ocasiones,
a vender algún producto, ya sea un producto de la tierra, del campo, algún producto que se comercializa como un bien y servicio, y encontramos libertad. No encontramos opresión. Entonces damos gracias a Dios, damos gracias a Dios porque nuestras oraciones hacen posible que así como nuestra vida se desarrolle de la manera en que estás en casa, tranquilo. Quizá muchos de nuestros hermanos no, pero oramos y rogamos para que, como dice el apóstol Pablo, se presenten estas acciones de gracias e intercesiones para que nosotros podamos llevar una vida en toda reverencia a Dios, en todo temor a Dios y en pureza. Cuando nosotros tal hacemos y creemos que eso es posible, es lo que podemos vivir. No hay límites para nuestro Dios. No hay límites para aquel que hace posible todas las cosas. Limitada la fe, limitada la fe. ¿Qué limitó a aquella mujer para ir, tocar a Jesús y detener su flujo de sangre? Fue, tocó y el flujo se detuvo. Cuando creemos, actuamos en fe, entonces veremos lo ilimitado de Dios. Pero cuando titubeamos, cuando creemos que las cosas no pueden ser posibles, ciertamente nos quedamos en ese mismo lugar. ¿Cuándo sucederá? Cuando Dios quiera. ¿Cuándo vino la sanidad a Job? Cuando Dios lo determinó. Entonces, la enseñanza en este día, no perdamos nuestra fe, sigamos adelante, sigamos confiando. Si el Señor no nos detiene, sigamos adelante. Cuando el Señor nos detenga, cuando la nube se detenga, ahí detengámonos nosotros. No subamos a pelear contra los enemigos cuando Dios no lo ha dicho, como subieron aquellos hombres. Pero cuando Dios diga, así como lo decía David, adelante, ve por ellos, entonces vayamos confiando porque Dios es por nosotros. Y si Él por nosotros, ¿quién en contra? Le damos gracias a Dios, gracias por tu paciencia, gracias por la oportunidad de reunirnos en torno a la palabra que nos edifica y oramos en fe y confianza. Padre, te damos gracias nuevamente por tu bondad y tu misericordia, Señor, por el hecho de la bendición que hoy nos das. Porque en tu nombre hollaremos serpientes sobre, dice tu palabra, serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Padre, ¿cómo prevalecemos en la fe, Señor? Creyendo que tú puedes sanarnos, restaurarnos, obrar, abrir puertas, allanar caminos, hacer de los desiertos vergeles, Señor, de los mares desiertos por los cuales podamos transitar, de las murallas polvo cuando se derrumban, de las coronas de reyes enemigos, coronas que solamente son ofrecidas a ti, Señor, en sacrificio. Ese eres tú, Señor, cuando nosotros podemos creer en lo ilimitado de tu poder y en lo ilimitado, Señor, de la gracia derramada en Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Porque abogado tenemos, intercesor tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Mis amadísimos hermanos, se acerca el fin de semana. Sigamos orando, confiando. Gracias a Dios, miren, con los hermanos que me he comunicado y que están en la lucha, en la pelea. Anoche veíamos a... Y es una maravilla. Llegamos ahí nuestro hermano Ramón Fonserrada y un servidor a visitar a nuestra hermana Rosalía, a Héctor. Y vimos el poder de Dios, cómo nuestro hermano Efraín fue guardado. Ellos ya saliendo, gracias a Dios, por la gracia de Dios, de esta infección. Y el hermano Efraín guardado. ¿Por qué lo hace el Señor así? ¿Por qué a unos sí y a otros no? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que Él sana, Él protege, Él guarda y Él libra. No por nuestra fortaleza, sino por nuestra debilidad. En el nombre de Cristo, Dios los bendiga. Buenos días. La gracia y bendición del Señor sean sobre sus vidas hoy y siempre.